En la presentación de este libro tuve una intervención que ya vamos a explicarla después al público, pero es muy importante porque se ha hecho un trabajo de Adriana Crolla y todo su equipo, de Silvia Clement, que es la directora de la Alianza Francesa de Santa Fe, un trabajo de traducción, de selección, de búsqueda de documentos y de todos los antecedentes de Beck Bernard y, bueno, los primeros fundadores de San Carlos Centro y de San Carlos Sur y de San Carlos Norte. Muy interesante, que yo creo que la provincia de Santa Fe tiene que poner en valor toda esa etapa de fundación y de asentamiento de la colonización y fundación de todos los pueblos, sobre todo en la zona que nosotros llamamos de la Pampa Gringa, ¿no? Hablábamos con la autora del libro de todo el trabajo de investigación previo que se merece para poder concretar un material como el que están presentando hoy, sobre todo el acompañamiento también de la provincia y de personas de nuestro ámbito para poder hacer posible esto. Claro, el trabajo de investigación, Adriana Crolla y todo su equipo lo empezaron a hacer hace, yo les diría, 2 o 3 años. Es un trabajo arduo, un trabajo que exige mucha dedicación y conocimiento, y sobre todo el libro de Beck, las traducciones y los relatos de Lina Beck. Ella los escribe no estando acá, sino ya volviendo a Suiza, también ameritaron cuidadas traducciones, y nos revela una mujer que para su tiempo, para asombro de la mayoría de nosotros, para su tiempo era casi, diría yo, una feminista, porque habla de los derechos de las mujeres, habla en nombre de las mujeres, una mujer que era de la alta burguesía suiza, que tenía un pasar muy, muy, muy holgado, que podría haberse dedicado a otras cosas y, sin embargo, su fuente de inspiración fueron estos escritos. Teniendo en cuenta esto y como mujer, ¿qué opina de todos los debates que se están dando hoy por hoy en la sociedad acerca de esta cuestión del feminismo? ¿Cómo lo vive usted desde su lugar? Mire, a mí me parece perfecto que después de, yo no diría cientos, de miles de años, pero cientos de años registrados del sometimiento de las mujeres hayan luchado desde las primeras sufragistas en Europa, y en las nuestras también, en Argentina, hayan luchado por hacer escuchar su voz, y yo creo que lo están logrando. Para finalizar, bueno, cuéntenos un poquito de su actividad política hoy por hoy, en nuestra región, en la provincia. Bueno, en este momento, yo después que terminé primero la vicegobernación y después la diputación, ya me he retirado de la política activa, no de la reflexión de la política, y estoy más dedicada a las tareas de la universidad. Bien.